Assalamu alaikum, hola familia, bienvenidos a un video más a Poblanita en Pakistán. Esta vez nos encontramos en una biblioteca que se llama Kaed e Azam. Este es un lugar muy grande y gigantesco. En la entrada principal se encuentra atrás de mí. No podemos acceder porque, pues, aún, como ya saben, y bien es conocido aquí en Pakistán que, pues, los lugares públicos siempre terminan siendo lugares privados. Pues no, tampoco permiten tomar fotos los de seguridad. En este caso, pues, cuando entramos, llegaron después unos novios. Entonces solamente, como ya saben, ellos tienen el privilegio porque han pagado y les han abierto las puertas y el recinto para que, pues, ellos tomen su sesión de fotos. Y pues ya, entonces nosotros volvimos a acceder por el lado de nuestra mano derecha y accedimos a este parque, que estamos en la parte trasera de la biblioteca, como les he mencionado. Pude entrar adentro a la biblioteca únicamente porque tenía que ir al sanitario, de otra manera no te dejan acceder. En este caso, pues, mi esposo tuvo que decir que necesitaba ir al sanitario y acceder, además de que soy mujer embarazada, puesto que ellos no te permiten entrar si no eres miembro o formas parte de esa biblioteca o no eres estudiante o tengas un permiso o una tarjeta de identificación que te permita acceder a la misma. Sus instalaciones por dentro me parecieron muy ordenadas, sobre todo como es biblioteca, bien sabemos que es un lugar con mucho silencio e inclusive los estudiantes, pues, muy concentrados en lo que realizaban, chicos en una parte, las chicas en otro lugar. Asimismo, también igualmente había un lugar aparte ahí en esa biblioteca que estaba dedicado para las chicas, me parece que estaban recitando o orando Corán. Estaban ahí, es un lugar apartado, y de ese lugar hay a mano derecha enfrente, te llevan a los sanitarios y luego así vuelves a salir y volvemos a retornar. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Vamos a recorrer un poco este lugar. Es un lugar en el cual pueden acceder las familias, es un lugar gratuito, no pagas entrada. Es totalmente gratis, hay diversos juegos, totalmente para diferentes actividades, inclusive picnic pueden hacer las familias. Mira, como estamos viendo, los niños están patinando. Hay otra área en la cual pueden ¿Qué les estaba diciendo? Ah, hay otra área en la que juegan cricket, ping pong, etc. Igual hay muchos vendedores ambulantes. Inclusive también pude observar que hay diferente variedad de árboles en este caso. Algunos tienen una pequeña tablita en el cual está la descripción del nombre del árbol. Y también... la edad del mismo. También otro dato que se me ha pasado comentarles, que la biblioteca es del año de 1866, es muy antigua, entonces, pero aún se mantiene en muy buenas y perfectas condiciones. Vamos a recorrer un poquito más de lo que nos está ofreciendo este lugar. Vean. O sea, en buen horario hay muchos estudiantes aquí que vienen, sí, después de horas de colegio a la universidad para estudiar. Sí. Vemos que hay mucha área verde, les dan el cuidado suficiente, inclusive las riegan y todo. Podemos observar diferente variedad de flores y todo. Hay gente orando también. Sí. Ya estamos tardecito, igual en unos momentos también ya no tarda la puesta del sol. Vean, este lugar lo han acondicionado para que sea un jardín. También se llama Jardín de Gina. Jardín de Gina.
Cristina era la persona quien era el líder para el movimiento de independencia de Pakistán. A nombrar por él. Mucha gente para picnic. Sí. Vendedores. Pues amigos, continuamos en este recorrido y pues vamos a ver qué es lo que están vendiendo aquí. Son garbanzos negros con papa, col, cebolla picada. En estos cántaros hay tamarindos, ahí está la cuchara, picante, en aquel recipiente. Este es... es un caso grande, vean. Okay. Vean la manera. Está marindo, lo que está agregándole. Ahí lo está revolviendo. Estamos agitándolo. Vean, listo. Para llevar. Se venden mucho fuera de escuela para los niños. Puedes tomar como un snack también. ¿Cuál te gustaría más? Ya sabes, picante. Veamos. ¿Qué es lo que se llama?
Pues este sigue los míos, ¿eh? Ya no sí. Voy a seguir dejando pasar clientes. Ya grabé mucho, quizás ya hasta les aburrió ver que sí. Siguen sirviendo y yo no he contado. Exacto. Esperen, ya se lo llevo, ya voy yo. हंड्रेड वाले बना दें दो अच्छा सो एक में मीठा थोड़ा ज़्यादा डाल दें एक में बना सकते हैं अच्छा सो इतना मरीन दो más picante quieres puedes echar más picante de allá si quieres sí necesito más picante siento que está okay. Dale. Sí, tómalo. Ya masala. Toda mexicana con picante más. Okay. Vean. ¿Qué tal? Buen provecho. Venga. Debería pedir medio vaso para llevar. Come tranquilamente, empezamos a grabar de nuevo. Vale. Amigos, nos despedimos. Espero que este video o este pequeño video que les hemos compartido haya sido de su agrado. Solo subimos una parte de la que nos llevan aquí los escalones. Ya no pudimos continuar más, nos tenemos que retirar por emergencia y aparte el clima ya está empezando a bajar un poco la temperatura y más que es un área verde, pues se siente un poco más el frío. Y como pues escuchamos ya también ya es la puesta del sol y pues la mayoría de los lugares acá cierran cuando es eso ya. Y pues espero que este lugar haya sido de su agrado. Inclusive les voy a compartir algunas fotos en nuestras redes sociales, no olviden suscribirse, síganos Poblanita en Pakistán y en otro canal que es Anécdotas de María. Amigos, pues es un gusto siempre poder compartir con ustedes este viaje, asimismo ya saben, siempre dejo abierto cualquier tema que quieran saber o curiosidad sobre este país, dejen en los comentarios y pues ya saben, Poblanita en Pakistán, nos vemos. Amigos, nos encontramos ya afuera. Nos vemos y pues vean, yo ya me retiro, ya está oscureciendo y la gente sigue entrando. Como les comenté, es acceso gratuito. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Thank you.